blind. Cut me deep. These secrets and lies storm in the quiet. Mira, estaba bajado el volumen del micrófono. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Windows hace lo que quiere. ¿Qué carajo con Windows? Hace lo que se le antoja a Windows. Lo bueno es que Microsoft es genial. Lo bueno es que Microsoft es Jesucristo venido a la tierra también. Dios mío, con Microsoft. Vamos a subirle aquí. ¿Qué carajo con Windows? Hace lo que quiere. Muy bien, a ver, quitamos a la chica esta. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Tenemos que ir a buscar al brother, al carnal. Ajá. Que el brother, el carnal, está allá adelante. Si me volteo hacia allá. Ah, pero tengo que... que poner la misión. Aquí está. Guardiana de mi hermano. Encuentra a Dylan. Ahí está. Y ahora sí, está ahí enfrente. Perfecto. Vámonos para allá. Estuve haciendo ayer mis... sin querer, ¿eh? Porque es que cuando llegas aquí, lo primero que te salta es una misión secundaria. Y pues ni modo de dejar ahí al... no sé, me da como remordimiento, ¿no? Yo sé que es un personaje... ficticio y así, pero me daba como remordimiento dejarlo ahí tirado en el piso. Que al final lo tienes que matar igual, ¿eh? No importa. Ahí están rezando. Padre nuestro que estás en el cielo, exacto. A ver esto.
P6 es el nombre de la agencia para Dylan. Hay una brecha en su celda. ¿Lo habrá encontrado el Giz? ¿Estás con él? ¿Puedes protegerlo? Le dice a... ¿Qué es esto? A una superluz. A ver acá. ¡Pling! ¿Y ese quién es? Vamos al hotel, al motel Ocean View. Y obviamente esto está cerrado. A ver, ¿qué tenemos que hacer esta vez? Una musiquita de hotel. Debía haber ido con la güera, ¿verdad? A que me hablara. Bueno. ¿Ahora? ¿Se oye gritos? ¿What? ¿What? A ver, vamos a sonar la campanita. Ah, aquí está, claro. Muy bien. ¿Y aquí qué hay que hacer? Oh, qué cosa más linda. Yo voy con mi traje amarillo. Mi traje amarillo color huevo. Ahora acá. Ok, tengo que mover algo más. Solamente el cuadro, ¿no? Oh, qué cosa más linda. Y me dan una llave, bien. Ya, pues ya está. No sé si haya secretos aquí. Si los hay, pues bueno, esta primera partida, como no estoy viendo nada, ni trucos, ni eso, pues me la estoy perdiendo. Así que, ¿qué más da? Vamos allá con el hermano, con el carnal. ¡Ey, carnal! Pero problem, dice el Jackis, que todo el mundo ama. Todo el mundo le caemos gordo a los mexicanos, pero sí es Jackis. Nos cae bien. Siento curiosidad por él. ¿Qué clase de hombre será? ¿Le ha tocado pasarlo tan mal como a mí? En este sitio. Igual pues así. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a averiguar. Entrada del panóptico. Aquí hay un men. Aquí hay varios mens. ¿Hola? Oh, vaya. ¿Te puedo ayudar con algo? Soy Jessie, la nueva directora. Tengo que entrar. ¿Nueva directora? Ah, vale. Pues, hola. Soy Frederick Langston, el supervisor del panóptico. No es buen momento para visitas. El GIS está por todas partes. Hay varias celdas abiertas y fallos por todo el sistema, pero eres la directora. Así que vamos. Fundado por Zacharia Trench, el panóptico es lo último en almacenaje de objetos alterados, objetos de poder y... No tenemos tiempo para esto. Sé que Dylan Faden está aquí. ¿Puedes llevarme a él? ¿Faden? Sí. Darlene lo quería a salvo y aislado, alejado de la gente. Está en las celdas de máxima seguridad, nivel superior. Hay un asunto bastante urgente. Hay un objeto de poder suelto, destrozándolo todo... La tele de Benikov es grave. Salvador llevó un equipo a investigar hace horas y aún no hay respuesta. Es un ODP de clase 5. Si no lo contenemos, pronto destrozará el panóptico. No queremos ver más objetos alterados, sueltos. Créeme. Dylan está ahí. Abre la puerta, Langston. Yo me encargo. Si insistes, suelo decir a los nuevos que no toquen nada, así que, bueno, pues eso. Vamos, te abriré el paso. ¿Cómo? Y por favor, puedes llamarme Fred. Gracias, Langston. Me estás pidiendo ayuda y luego me dices que, bueno, si quieres. ¿Cómo? Dylan está cerca, pero ese objeto de poder puede reventarlo todo antes de que le encuentre. Ok, ¿qué objeto de poder será? Mm-hmm.
¿Qué objeto de poder será ese? La tele, bueno, sí, pero ¿qué hará? Me refiero. Veo luces. Claro. Quítate, no te atores con el entorno, carajo. Ajá. A ver acá qué hay. Pues en realidad no hay nada. Ah, sí, hay una escalera por acá, miren. A ver, vamos a ver. ¿Qué hay? Más combate, déjame adivinar. Ok, veamos qué hay más hacia allá. Algo me dice que de hecho por aquí es por donde tendría que ir, ¿no? A ver. Pues de hecho no, acá no hay nada. Será entonces por acá. A ver, allá está esa cosa. Sección 3. Acá hay objetos. Claro, hay un objeto. Aquí ya no son tan debiluchos, ¿eh? Son nivel 5. A ver, ese mod de qué se... Bueno, luego lo veo. Luego lo veo, está cerrado eso, así que hay que insistir. Subyuga la televisión de Benikov. Un objeto de poder. Piso 4. Uh-huh. Otro objeto de... ¿Son los objetos de poder estos? Pensé que eran personas. ¿Una cesta? ¿En serio? ¿Qué puede ser una cesta? Bueno, aparte de... De tener cosas paranormales y eso, ¿no? Ya saben. Cosas de fantasmas. Un ventilador. Para soplarle a los enemigos, ¿no? ¿Te imaginas? Esto sería más conveniente. Mira, un martillo de chipote chillón del Chavo del 8. Claro. Bueno, piso 4. Uh-huh. Ahorita estamos en Fire Break. Vamos al piso 4, pues. Algo falló en el plan de la gente de convertir a Dylan en director. Según Marshall, la culpa fue de Dylan, pero ¿qué le hizo la agencia a él para empezar? Creo que me está ocultando algo. Pues habrá que bajar, hijo, hay enemigos por todos lados, mira eso. Voladores de Papantla. Esos que son bien jodidos. Te avientan cosas y te dañan y así. Hola. Hola, hola. Ya me están esperando. Nivel 4. Estamos en el nivel 4. A ver esto. Clean. Ok, perfecto. Hacia allá. Vamos, pues. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Se bajó el volumen de mi micrófono? ¿No? ¿Por qué? No tengo ni idea. Windows haciendo de la suya. En fin. Ah, mira, ahí hay un punto de control. Muy ¡hola! Bien. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién eres tú? A ver. ¿Qué estás haciendo ahí dentro? ¡Gracias a Dios! A ver, alguien tiene que vigilar este objeto en todo momento. O se va a desviar. Mi relevo no ha llegado. ¿Puedes ayudarme? Mierda. Ahora no puedo, lo siento. Estamos en plena emergencia. Pero volveré, lo prometo. Vale, vale, pero no te olvides. No puedo vigilarlo mucho tiempo más.
ayuda a la gente en la celda después de encontrar a Bella. Oh, qué la madre. Ah, esto no me gusta en los juegos que te dicen, haz esto. Y te encuentras algo que dices, bueno, pues vamos a ver qué es, ¿no? No, tengo que hacer esto. No creo que se muera, no creo que se muera. Es un NPC, pues. Y si se muere, pues ya. Ni modo. Ajá. Ni modo, son los riesgos que debe uno tomar. ¿Qué pasa? Hay balazos. Es amigo, tranquilos, ya lo puedo. ¿Y ahora qué te pasa? ¡Son aéreos! ¿Por qué disparas al piso? ¿Eres de Cyberpunk? Este debe venir de Night City, ¿no? Este viene de Night City, ¿no? ¿En el cielo? ¿Dónde? ¡Seguid disparando! ¿Dónde? Que no lo veo. Ah, allá abajo. Atacar por el lado. Son aéreos. Ah, desgraciado. ¡Vamos! Ahí voy, tranquilo. Boca arriba. ¡Atrapadle! ¡Ahí arriba! Como los de Resident Evil, cogedlo. ¡Fuego de circunstancia encima de nosotros! ¡Seguid disparando! Tú eres mío. Ajá. ¿Dónde hay más? Es todo, ¿no? Tú eres el que disparabas al piso. Creo que te vamos. Vas a pasar a mi oficina terminando la operación, por favor. Sé que eres de Night City, pero hay que hacer las cosas bien. A ver, solo por ver. ¿Qué hay aquí abajo? Pues no hay nada, pues es nada más un camino opcional. Whip. A ver, vayamos, pues aquí me habla esta cosa. What? Ah, es esto. A ver, aquí está la tele. Sí, es aquí. Están todos muertos. Ahí está la tele. Ahí está. ¿Qué hago? ¿La toco? Ese es el objeto de poder. Tengo que purgarlo. ¿What? Ahora yo cómo bajo eso. ¿Qué tengo que subir ahí? Purga la televisión de Benico. Ok, yo lo hago. Cuanto me libere, claro, porque me... ¿Qué por aquí? ¿Hay algo interesante? Creo que no. Ese lado tampoco. Vamos. Televisor de Benikov. Benikov. No sé, ni me interesa mucho en realidad. Enemigos. Si le hago así, ¿sí me deja? No me deja.
En cuanto pise esto, ¿no? En cuanto baje aquí, claro. ¿Qué es eso? Es una gorda. ¡Uy, ve lo que me bajó! ¡Puta! ¡Ay, maldito, con suerte! Perro, con suerte. Y ese me va a apuntar desde arriba. ¡Qué desgraciado! ¿Puedo yo subir? Está... está poderoso el señor ese, para, usa el escudo. ¿Para qué es el maldito escudo? A ver, vamos, juego, carga. Vamos, vamos. Uf, tengo que usar el escudo. Eso sí. No sé cómo utilizar la habilidad de atacar con el escudo, ¿eh? Lo intenté como si fuera un arma, pero creo que no es así. Uh-huh. ¿Tengo que hacer todo el camino? ¿En serio? Me dejaron abajo. No, 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 me dejaron aquí. Ok. Aquí está bien, aquí está bien. Ok, escudo, escudo. Y eliminar a los chiquitos. Eliminar a los chiquitos debe de ser la solución para terminar de una mejor manera, claro. Ok, el problema... Bueno, mira, yo podría hacer trampa desde acá, matarlos, pero no me deja el juego. Es un poco grosero el juego. ¿Por qué no me dejas hacer trampa, juego? Hay otros juegos que son más nobles y me dan chance. Y me dan shampoo. De la rotatoria, no. La otra... La otra carga, pues, es un arma de carga. Esta, la perforadora. La perforante. Pero baja muchísimo. A ese no le puedo dar, pero ¿qué tal a estos chiquitos? No. Tengo que bajar del todo y empezar el combate. Y no le puedo dar a esos hasta que baje. ¿Ve cuánto me bajan? ¡Ah, Dios mío! Y el idiota ese que se va para allá arriba, Dios mío. Fuck, iba a presionar el triángulo y no. No, no es buena idea lo de la perforadora. No, no es buena idea. Es que no me gustan esas armas. Me gusta el arma esta porque baja mucho. Y pues tiene buena cantidad de balas. Las otras no me gustan, la verdad. La perforante está bien, pero... baja mucho, pero... son solo dos tiros y tienes que cargarlos. Entonces, la verdad, no me agradan esos dos tiros. A ver, entonces, vamos a usar el escudo y vamos a usar la escopeta, pues. Que tiene su nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿La poderosa? ¿Ya o qué? Pues no me gusta que haga esto, que ya cargó y mira, se queda en pantalla negra. ¿Por qué haces eso, juego? ¿Por qué haces eso, juego?
Eso es lo que no me gusta de los puntos de control, que están alejados de la zona. Para mi gusto siempre debería de haber un punto de control. ¡Ay! ¿En serio? No, no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo. Muchas gracias, pero no gracias. Además, no es como que me den nivel por matar enemigos de esos. Me dan unos puntitos que sirven para reiniciar mis habilidades. Y eso, pero no me dan experiencia para subir de nivel. Así que paso de matar enemigos comunes. Este es Salvador, ¿eh? Ya veo. Muy bien, uno menos. ¿Really? ¿Dónde está? ¿Pero qué hijo de...? ¿Cómo molesta a los chiquitos? Maldita sea, tienen que estar saliendo tantos. ¿Tienen que salir tantos chiquitos? ¿En serio, cabrón? Y no se murió el señor. Son no me jodas que son infinitos los chiquitos. Eso es trampa, güey. Seas gay, sal de ahí. En serio, cabrón. ¿Cuánto me baja? Me baja casi toda la vida de un golpe.
Ah, con que metralla, perro. Maldita sea, la energía no me alcanzó. Vamos, mi querido Salvador. Oye, perro. Déjate querer, idiota. Se queda el estúpido ahí. Eso era Salvador, jefe de seguridad. Nadie puede. Che, Salvador. Muy bien, me dan cosas. Y tengo un módulo. Un mod de personales. Ok. A ver, vamos a eliminarlo, el de acá. Ay, es que me dan pura basura, mira. Este, por ejemplo, basura. Basura, 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 basura. Hasta los tres ya son un poco basura, eh. Ajá. Y ya que maté a un jefe, puedo acceder al objeto este, a la tele. Acá hay algo, mira, acá hay algo. Vale, la tele. Otro objeto de poder fuera de control. Allá vamos. Superhéroe, ¿eh? Okay, supongo que no me agrada del todo. Puta, me dañé. Y hay que aprender a usarlo. Ok, tiene una duración. Le bajé aquí tantito. Ajá. Empieza a bajar, ¿eh? Ok, ok. Es como una duración bastante limitada. Lo malo es que estoy mal herido. Ok, esa cosa me puede golpear. Así que mucho cuidado. ¿Hay enemigos en serio, really? Estoy medio muerta, güey. Ese es mi amigo fiel. Se balacea con el otro men. Dame tu vida, Pegaso. Igual ya se murió, no eran muchos. Y el objeto de poder está allá arriba. Hola Siri, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Yo bien, ¿y tú qué tal? Aquí, mira, ya puedo volar, ya soy Superman. Tiene su limitante, ¿eh? No es infinito. Rising through. Vale, tele arreglada. Ahora por Dylan. Tele arreglada, ahora por Dylan. Pero también hay que ayudar al fulano ese que se quedó ahí atorado. No sé, no soy tan malo. Es decir, pobre men, está ahí. Bien, acá con algo de frío, ¿sí? Aquí, fíjate que más o menos. Frío no hace, pero tampoco hace calor. Ahora yo vuelo. Como Superman. No caiga, no caiga, no caiga. No, 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 no. Hijo de madre.
Soy Superman, güey. Supergirl, perdón. En fin, a ver. ¿Y ahora? Esto no me acuerdo. ¡Ah, la madre! ¿Qué pasa aquí? Oye, me desgraciado. ¡Hijo de tu...! ¡Ah, cómo odio esos güeyes! Me mataron, claro. Mejor así me regresan al punto de control. Que es justo a donde quería yo ir. Dice, viene a casa con algo de frío. ¿Ese poder lo alcanzas con puntos o lo obtienes matando a un enemigo? Todos los poderes son haciendo misiones. Lo que no me acuerdo es si alguna de esas son misiones secundarias. Lo que sí te sé decir es que esta es misión principal, porque tienes que hacer primero esta para después continuar con la que se supone que tenemos que hacer ahora. Pero sí creo que hay alguno de esos que sí es opcional, ¿eh? Creo. No me creas. Como lo estoy jugando así por ratos. De hecho, ahorita no estoy jugando. Estoy jugando el control así en ratitos. A ver, dime que me regresaron al punto de control, por favor. No me dejen allá atrás, por favor. Ah, gracias. Bien, 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 bien. Y tengo que ir ahora sí por lo del Dylan, el carnal. Muy bien, hay que bajar. Eso de volar está padre, pero tengo que ayudar al men de aquí, pero no sé cómo ayudarlo. Dice, ah, ok, así que ayer andabas adelantado en el área que querías pasar. Era esta área, pero lo que pasa es que esta área es muy grande, Siris, mira. Y de hecho el problema es que cuando bajé a esta zona por el elevador que está hasta abajo, me pusieron una misión secundaria. Y pues, no sé, mi corazón de pollo me ganó. Así de, ayúdame por favor. Y yo dije, pues te ayudo. Y todo eso fue la misión secundaria del mapa que ves abajo. La zona en la que estamos arriba, donde está mi personaje con la flechita roja. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Me explico? Entonces es un poquito... pues está bien, digo, son misiones secundarias eso, pero... pero no sé. Yo quiero ver si hay más trajes, porque los trajes que hay así como que no me gustan. Este me gusta, el amarillo. ¿Y si vuelo en el elevador? No, no puedo volar en el elevador, güey. No puedo volar en el elevador, güey. Ahorita que me van a volar van a decir estos güeyes, ay, güey, la directora sabe volar. Por eso soy la directora, perros. No fuera un chalán cualquiera. Solo la directora puede volar. Este es el martillo, el chipote chillón. Son objetos de poder todos estos que están aquí. Un ventilador. De seguro hay archivos por aquí que te explican qué es cada cosa. Pero en realidad ahorita lo que nos surge es ir a ver al carnal Dylan. A ver, ¿aquí a dónde tengo que ir? Justo acá atrás. Pero necesito que alguien me abra el fulano que está allá. Ay, no jodas, bebé. Hijo de... No me culpen por los problemas en mi próxima evaluación. Tengo que dar de comer al gato. Listo, señor. ¿Has guardado ya la tele? No es que corra prisa, pero... en algún momento hay que hacerlo. Sí, dice Siri, en el Cyberpunk si vuela el muerto en el elevador. Sí, sí, sí. Qué cosas, ¿no? Trabajar en la agencia. A ver, le tengo que preguntar a este men de todo esto. A ver qué me dice, ¿Te gusta trabajar en la agencia? Sí, es bastante movidito, pero es mejor que trabajar para la oficina de correos. Lo comprobé. Mejor seguro médico. Tampoco es que no me guste este trabajo. Llevo ya 15 años. Soy quien mejor conoce el contenido del panóptico.
Es como mi casa. No sé si eso aquí es inquietante o normal. Inquietante o normal. Rituales, a ver. ¿Cómo controlas los objetos alterados? Depende del objeto. No hay dos iguales. Los rituales ayudan mucho. Como cantarles. ¿Ha dicho cantarles? Darle a la luz 3 veces, cosas así. Si funciona, no es superstición. ¿Qué diferencia un objeto de poder de uno alterado? Piensa en ellos como si fueran tormentas. Los objetos de poder son como los huracanes o los ciclones tropicales, escasos y terribles. Aunque, claro, un director puede vincularlos y hacer de ojo del huracán. Los alterados son como tormentas extrañas. Ya sean ranas o maíz, algo siempre cae. ¿Y qué papel tiene el Gis en todo esto? Los distorsiona y los vuelve agresivos. Ahora están lloviendo cuchillos. Eso es. Bonita imagen. Claro. Trench. ¿Veías mucho a Trench? Solía estar más con Darling y los demás. Eran el grupo selecto. A mí me daba igual. Trench tenía sus preferencias. Sí, venía a veces a gruñir y a fumar. ¿Sabías que en la agencia está prohibido fumar? Pues sí, Trench podía. Aunque también es el que destinó fondos al panóptico. Tenía buen ojo. Ok. Antecedentes de Langston. A ver. ¿Cómo empezaste aquí? Empecé como agente junior por contactos de mi tío. De ahí pasé a un escritorio hasta que hubo un accidente que causó una escasez de personal en el sector de contención. Me ascendieron a management. Luego échale 8 horas al día durante 10 años y ¡pam! Supervisor. He elegido un arma. O ella me ha elegido a mí. Bueno, pues ya salir. Ya nos veremos, Langston. Aquí estaré, como siempre. Langston. Ok, a ver. Vamos a ver lo de las misiones, Aquí, por ejemplo, está... Busca a Dylan en las celdas de máxima seguridad. Piso 5. Puta, tengo que ir al elevador otra vez. Pero creo que ya me sale lo de la doctora. Dale tiempo a la doctora. Ah, no, todavía no. Todavía necesito... Ya le llevé los hongos a la doctora. Y ya nada más es cosa de... Es cosa de esperar a que me llame y me diga... Ya está esta madre, güey. Ven por ella. Interrogación de la sala segura. Enemigo interior. Investiga la sala segura. Ayuda a la gente de la celda. Dice, Jesse encuentra al... A ver si le doy. ¿A dónde supone que tengo que ir? Panóptico. ¿Tengo que hablarle a este güey de esto? Avísame cuando te libres de estos Gis. Echo de menos mi escritorio. Ayuda a la gente en la celda panóptica después de encontrar a Dylan. Ah, no, es a fuerzas, ¿verdad? Tengo que hacer lo de Dylan primero. Ya nos veremos, Langston. Ok, aquí Langston. Estaré, como siempre. Claro. Buenas noches, dice Ante Luis. ¿Qué pasa, compadre? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo andamos, Entonces, vamos a hacer busca a Dylan en la celda de máxima seguridad. Piso 5. Puta, no debía haber. Bueno, estuvo bien porque nos enteramos de ciertas cosillas, ¿no? Aquí, ¿sabes qué? Voy a matar al fulano este que se aparece aquí. A la madre, espérate. ¿En serio me dio? Qué cabrón. ¿Verdad que eso no te gustó? Ah, ¿verdad que eso no te gustó, infeliz? Pedazo de cabrón. ¡Ora, ora! Ah, se está agarrando con el oficial, no sé qué. ¡Hola, madre! ¿Cómo baja este güey?
Toma, oficial, 4000, güey. Che, oficial baboso, güey. Me curo y seguimos. Dice Dante Luis, buenas noches. ¿Qué pasa, Dante Luis? ¿Cómo estás? Bienvenidos, ¿eh? Vamos a la celda de máxima seguridad. Nivel 5. Que tu jefa fuera una mujer pelirroja de traje amarillo. ¿Qué harías, Dante Luis? ¿Imaginas que llegara así? A ver, Dante Luis, ¿dónde está el papeleo? ¿Te imaginas, güey, que llegara así tu jefa bien acá? De traje amarillo huevo, güey. Amarillo huevo porque, pues, es el color de los... Güey, no puedo ir aquí, carajo, entonces... ¿Por dónde voy, güey? Ay, mira, ahí enfrente hay otra de estas cosas. Pero el elevador este no... A ver, vamos al otro lado. No entiendo muy bien el mapa, ¿eh? ¿Cómo será esto? Subo y en el nivel 4 tal vez haya algo. Pues no creo, no vi nada. Allá hay un punto de guardado. Se supone que el extraterrestre que tengo en la cabeza los ve. Pero yo no veo nada. Tal vez volando, ¿no? Sí, tonto, ya sabes volar, claro. A ver, vamos allá. Dice Dante Luis, uff, amarillo americanista. Le diría, no era penal. Exacto. Oye, no jodas, de veras traigo el traje de la América. El traje de la América. El traje de la América. 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 Puta, es que estos elevadores, tiene que uno que hacer el tonto, mira. Se tardan un chingo en pasar. Me pongo a hacer el tonto. Ok, a ver. Nivel 5. Sí, ya estoy en el 4. Tengo que subir más. ¿Cómo subo más? ¿Cómo subo más? Acá hay algo, nada. Ajá, a ver, vamos a ver. A lo mejor por aquí hay algún acceso raro, cosas. Objetos. Aquí está el agente 18000. Que tengo que ayudarlo, señor. Ayúdeme, por favor. Ahí está. Ajá, a ver, sigamos por acá. Nada de objeto. No hay salida por aquí. Hacia allá. Nivel 5, allá arriba. Pero, ¿cómo subo? Hay algo que me gustaba, que era... Creo que hay forma de subir a las ubicaciones altas. Pero, solo saltando, ¿eh? Sí se puede. Digo, aquí puedo volar. ¡Ay! Me pegué. Eso, baja. ¡Code! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos por aquí? Buenas noches, bienvenido, Code. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿eh? ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo anda? Bienvenidazo, ¿eh? Así es, un milagro, dice. Luego de una temporada lejos por el estudio. Pero ya estás de vacaciones. Pero ahorita ya todo el mundo está entrando de vacaciones, ¿no? Entrando a vacacionar, más bien. Dice Siri, Code, hola, ¿cómo estás? ¡Ay, la madre! Espera, espera, espera. Oye, no, avisen, avisen. Ah, es allá, hacia allá, ¿ya vieron? Tengo que saltar justo, mira, ah, gracias juego. ¿Ven lo bueno que es el juego, güey? Me dice, Dante, es allá donde sale el bicho ese, güey. Ahí tienes que... Oye, oye, oye. Oye. Ah, gracias, cabrón. Ay, el Franco.
perros del mal. Ahí, mira. Ahí tengo que ir. Ok, captada la indirecta. Gracias, juego, eres a toda madre. ¿Qué pasa? Ah, ya está Fabio igual. Mira, ¿qué pasa, Fabio? Mira, se están juntando todos. Ahorita vamos a platicar, muchachos. No se me descompongan. Ok, tengo que aterrizar aquí, supongo. Y aquí vuelvo a saltar otra vez. Ajá. Ah, la magia de volar, güey. Pues con razón Superman es súper poderoso, puede volar, güey. Si yo pudiera volar también sería así de poderoso. Bueno, no. Seguro que con una piedra me tira. ¿Y eso que está allá qué es? Bienvenidos, ¿eh? ¿Qué pasa, Code? Ahorita vamos a platicar, ¿eh? Déjenme avanzar un poquito en el game. Y ahorita platicamos, ¿vale? Bienvenidos todos, P6 Cell. Ahí está. El carnal Dylan. Ya vi por dónde es, ¿eh? Aunque puedo pasar por aquí. Ah, este sí oí hablar de este. Que esta cosa es de esas que te encuentras en, por ejemplo, en los parques donde las parejitas se suben y pedalean y se agarran del brazo, se toquetean sus partes. Y se supone que este objeto estaba en un parque de diversiones y empezaron a reportarse personas que salían volando. Se supone que si se subían a él, las personas salían despegadas, no volando de que volaban así como yo le hago así. No, sino que salían expulsadas del objeto. Bueno, eso fue porque he estado leyendo esos objetos, porque como les dije, no los voy a leer aquí en el streaming porque es muy pesado. Simplemente les voy a comentar los más interesantes. ¿Y eso qué es? Es un globo de... ¿qué dice? Get well soon. Que es como vuelve pronto o algo así, ¿no sería? Dice Code Fabio. Sí, atender a gente enferma entra como agente secreto. Entonces sí. Sí, si quieres agente secreto. Pues es un agente secreto muy especial, güey. A ver acá. Esto es una... ah, este es el que se desaparecía. Decían que este se... este decían que se transformaba en cualquier cosa. Y aparecía y desaparecía. Y hubo una época en la que nunca... no lo encontraron, no sabían qué era, güey. Una barra, la del Gordon Freeman, güey. La palanca, güey. La palanca de Gordon Freeman. ¿What? Dylan. Está tan cerca. Dylan. Carnal. Lo vamos a matar, Ah, ya decía yo. Hay que buscar al carnal, ¿Hola? ¿Puedes oírme? Espérame, ahorita te atiendo. Déjame. Pero no sé dónde estás. ¿Esta puerta también se abre? Nope. Es por allá. Nivel 6, mira eso. No, pues no me han dado nivel 6. Tengo nivel 5, nada más. ¿Qué es esa luz roja? ¿Dónde estás, Jesse? ¿Emily? No está. Dylan se ha ido. Puede estar cerca. O le ha pillado el Giz. No estoy segura. Jesse, oye. Dylan está aquí con nosotras. ¿Qué? Acaba de entrar. No jodas. Ha venido a entregarse, dice. Le ha afectado el Giz, pero es distinto a los otros. Tenemos que aislarlo. Ese es Dylan. Ah, claro, el tocayo peloncito era Tenemos Dylan. Que volver. Quiero ver a mi hermano. ¿Qué pasa si me meto ahí? A ver, primero los leo. ¿Cómo se nota que ando desactualizado? Dice, no lo conozco a este game. Es el control, Joder. Es el control. No muchos lo conocen, la verdad. Es un juego de los que hicieron el Alan Wake, pues. Si sabes cuál es el Alan Wake, es de ellos mismos. A ver, ¿puedo revisar el lugar? (Risa)
No es por nada, será el juego lo que quieras, pero se ve bien mamón cuando vuelas, ¿no? O sea, como diciendo, imagínate, así llegas de repente y, ¿qué está haciendo este güey? Y de repente, a ver, vamos a ver, a revisar aquí. Se ve bien mamón. Volar es la onda. ¿Quién no ha imaginado en su infancia cómo se sentirá volar? ¿Se imagina? A ver, ¿esto qué dice? Vale, esto no llevará mucho tiempo, Dylan. Carla. Como he dicho, hoy quiero hablar de Jessie, tu hermana. ¿Qué pasa con ella? Quiero tu opinión. ¿Qué piensas de ella? ¿Qué clase de persona es? Cosas como esa. Adoraba a mi hermana. De pequeños, digo. En ordinary. ¿Y ya no es así? Cuando llegué, seguía igual. Esperaba que viniera a buscarme, a llevarme a casa. Íbamos juntos a todas partes, porque iba a ser diferente esta vez. Casper dijo que podía venir a la agencia, si quería. ¿Por qué crees que fue? Porque no le importaba. Uf, le lavaron el cerebro. Siempre había querido ir por su cuenta a ver mundo. Desde siempre. Supongo que se salió con la suya. Vale, dices que quería ver mundo. ¿Había mencionado algún lugar en concreto? ¿Por qué? Ya sabes que aquí nos gusta hacer preguntas. La van a quieren buscar. ¿Una ciudad, un pueblo, un monumento o algo? No me acuerdo. ¿Algún amigo de la familia? ¿Conocíais a alguien que viviese fuera de la vida? Querían buscar a ella también. Dile a Casper que para comer hoy quiere una pizza. Dylan, espera, no hemos... Fin de sesión. ¿Cómo no? Qué desgraciados, los de la agencia. Pero bueno, en fin. A no saber qué hay allá arriba. Ahí hay un objeto. Allá igual hay más cosas, mira. Puedo subir a todo ese rincón de ahí. Pero vamos a ver este objeto de aquí. Alan Wake, juegazo, pero no tenía Xbox. Yo, no, ni yo tampoco, pero ese lo tengo en PC y sí lo he jugado. Me encanta ese juego. Me encanta. Y este me está gustando, No al nivel de Alan Wake, tal vez, pero me está gustando. Tal vez igual es la nostalgia. En fin, a ver, ¿habrá alguna recompensa allá arriba? Aquí, por ejemplo. Parece que no, Allá, por ejemplo. Un texto, creo que hay. Ah, no. Es una piedra. Una piedra en mi camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Bueno, parece que no hay mucho más. Nos enteramos más que eso, que lo engañaron. Diciéndole que... que Jessie podía ir a buscarlo cuando ella quisiera. Cosa que era totalmente falso porque... Jessie no sabía dónde estaba él. Ni siquiera se lo imaginaba, pues... Solo sabía que se lo habían llevado. Pues parece ser que no hay nada más. Y si hay algo, me lo perdí. Uy, ¿cómo vuela este men? Bueno, esta woman. Ay, mamá. Solo la grabación esta y ya. Vamos. Mira, 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 se mueven los objetos como en el Cyberpunk. Juegazo Game of the Year. A ver, bueno, vámonos de aquí. Vamos a regresar. Tengo que ir a la oficina central. ¿Me abren, por favor? ¿Me abren? ¿Me abren? Esa chica vuela como ahora está volando el Diegote. Uf, se murió Dieguito Armando Maradona. Es verdad, Sí, no hablamos mucho de eso aquí, ahora que lo pienso. Sí, sí estaría bueno hablar un poco del buen Diego. De la mano de Dios. De la mano de Dios, Ok, a ver, entonces tengo que regresar. Me tengo que ubicar en el... A ver si no me rompo el hocico.
Es gradual, mira, no me caigo, nunca me caigo, ¿eh? Eso está bien. Eso está bien, eso está bien. Pero en realidad es hacia el otro lado. No. Es nivel 4. Hijos de su madre. Déjenme en paz. Yo no les hice nada, güey. ¿Y hay un agente nivel 4? No. No, Goku me queda chico, cabrón. Goku me queda chico. Aquí está esta madre. Nada más le damos viajar y vamos a Ejecutivo Central. Ahí les va la directora, hijos de su... Ejecutivo Central. A ver qué me dicen los estos que dicen que está acá, Dylan. Dice Fabio, salud. Gracias, Fabio. Dantesco Volador. El Dantesco Volador. Salud, gracias, gracias, muchachos. En Argentina no saben cómo se armó. Ya me imagino, ahorita nos platicas, ¿vale, Code? Déjame terminar este gameplay. Son las 12:06, me lo voy a estar un ratitito más. Nada más aguántenme un ratito más y nos metemos a platicar, ¿vale? Nada más déjenme ver a ver qué nos dicen acá del Dylan y eso. Yo fui a despedirlo, pero en el estadio de Newell's, de mi ciudad, porque el juego en los 90... Porque él jugó en los 90 en mi equipo. Sí, me acuerdo que... No, nos platicaste de Messi. No sabía yo de Maradona. Fíjate, ahora sé. A ver, vamos a continuar. Vamos a hablar con esta gente. Dios, de verdad tenía que escribirlo todo en ese código incom... Creo que no te he contado esto nunca, pero lo cierto es que iba para soldado. Superé la instrucción, hasta llegaron a considerarme un novato. Bueno, al grano. Mi equipo era gente estupenda. Éramos 6 más y yo. Rimos, Hazard, Cho, Guy, Heptonstall y Thompson. Se suponía que volvían ayer de una expedición. Teníamos previsto tomar unas cañas con alitas de pollo. Pero cuando Darling repartió los are, no estaban. Entonces no tenían defensa contra el Gis. Se preparan para lo peor, pero esto no podíamos haberlo previsto. Llevábamos estas bolsas al cuello y no quiero que el Gis las consiga. ¿Podrías traérmelas? El escuadrón pasó por mantenimiento, pero luego seguramente se dispersaron. Miraré a ver si los encuentro, Ares. Y no dejaré que el Gis se los quede. Ok, estas son misiones secundarias. Tengo que irme. ¿Y yo? No eres la única que tiene trabajo. Tranquilo, viejo. Acá está la rubia. ¿Dónde está la rubia? La del consejo. A ver. La resonancia que emiten los ARE es la antítesis de cualquier variante de la señal del GIS que encuentre. ¿Cómo creó Darling esta cosa? Ok, a ver, vamos a hablar ahora así con la güera. ¡Rubia! Por fin, después de tantos años, Dylan está aquí, pero... llegó demasiado tarde. ¿Cómo está? Necesito saberlo. Ha sido víctima del GIS, pero es distinto a cualquier otra manifestación registrada. A lo mejor eres especial por tu genética. Él también era candidato principal. ¿O lo estará protegiendo Polaris? ¿Será otro factor distinto? Quiero más pruebas. Parece tener más control y más presencia. Quiero verle. Seguirá siendo mi hermano. Claro. Marshall ha encargado una jaula con ARE para contenerlo. Está en el piso de arriba. Vale, tengo que irme. Jesse, ten cuidado. Ok. Vamos a ver al carnal. Vamos a ver al carnal. Dios, ¿de verdad tenía que escribirlo todo en ese código incomprensible? Me cago en Marshall y en sus mierdas de... Vamos a otra misión. Oye, tranquilo, viejo. No seas grosero, lépero, ¿eh? Recuerda que yo soy la directora. Aquí en mi institución no se permiten léperos groseros. Cabrón. En esta institución no se permiten léperos. A ver, dice que arriba, pero ¿dónde? Oigan, ¿han visto a un tipo que se parece a mí? Pero en hombre, pelón. Marshall se pira. Estoy harto de que así
¿Acá? Como que acá hay mucha seguridad. ¿Qué sabes sobre el tal Arish? Algunos de los nuestros dicen que lo salvó en mantenimiento. Una variante nueva de Gis atacó. Y Arish lo sacó de ahí. ¿Un segurata dando órdenes a soldados? No sé si me gusta escuchar a un poli de supermercado. Poli de supermercado. ¿Eres tú? No, ese es el radio. ¿Dónde está mi hermano, hijos de su...? Aquí está mi carnal, güey. El trueno te altera ya. Felicidad, ver las blancas, ojos rojigualdos. El espejo arregla al invertir. Brisuras en la puerta, contra la superficie húmeda con los dedos. Siempre has sido quien eres. ¿Quieres creértelo? Te miramos cuando sueñas. Casi nos oyes hablar y olvidas. Esto pasa. ¿Qué carajo? El trueno te altera ya. Felicidad, ver las blancas. Es Dylan. Las blancas, ojos rojos. ¿Puedes oírme? El espejo arregla. Vamos, Dylan. Soy yo. Aquí estoy. Siempre has sido quien eres. ¿Quieres creértelo? Te miramos, Juan. ¿Sabes quién soy? Lo sabes. Dilo. Eres la hermana de Dylan Faden. Habla en tercera persona. Eso es buena señal. Como debió ser el Cyberpunk. ¿Sabes quién eres? Dylan, no. Trench y Darling me cambiaron. Soy P6. P6. ¿Qué? Pero estoy mejor. El Gis me hizo mejor. Cruza la superficie y húmeda con los dedos. Siempre has sido la novedad que eres. ¿Quieres? ¿Puedes parar? Por favor. No es el reencuentro que esperaba. Sienta bien decir eso. Quiero decirlo. Suena bien. Me hace sentir bien. ¿Quieres decirlo también? No. ¿Qué te den? Ayúdame a sacar eso de su cabeza. Si sigue ahí. Si queda algo de él. Tienes que ayudarme. ¡Tú! ¡Entraste por el agujero en ti! ¡Te dejamos entrar! ¡Siempre has estado aquí! ¡Sin nadie! ¡Una copia copiada de una copia! ¡Basta! ¡La monta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puede verte! No es seguro. Encontramos a Polaris con mi hermana cuando éramos pequeños en Ordinary. En el desierto, tras la puerta abierta por el proyector. Ella no me ayudó cuando Trench me raptó. No me dio ningún poder. Todos mis poderes son míos. No me ayudó en mis años de encierro. Tras la canción, el aplauso. Te creamos hasta el final. Se casca el huevo y brota la verdad de ti. La casa. La agencia me trajo junto con el proyector e hizo lo que siempre hace en casos como este. Usarlo. Y entonces... abrieron la puerta al GIS. Por eso sí les daré las gracias. Ahí. Eso es. Detuvimos el suceso mundial alterado en Ordinary, apagando el proyector. Y ahora el proyector está aquí. Esta canción se te pega hasta mientras duermes. Baby, baby, baby. Yeah. Es plástico. Seguro y nada preocupante. Qué risa. Yo traje al Gis. Lo dejé entrar. Para librarme de ella. El Gis es mi libertad. Polaris te utiliza. La agencia te utiliza. Eres su marioneta. Casi oyes nuestras palabras, pero olvidas. Si desconectamos el proyector, quizás... Nos diste quizás detenga al Gis.
Tal vez aún pueda salvar a mi hermano. Averigua la verdad, Jesse, hermana. El lado oscuro de la agencia. El GIS es la mejor opción. Ve al programa candidato principal en el sector de contención. Tengo la tarjeta llave para que entres. Salvador quiso que la tuviera. ¿Quiso? Mientes. Vi lo que quedó de Salvador. Lo que hizo el GIS. Vale, Dylan. Iré. Quiero saber toda la verdad. Iré. Aunque solo sea para buscar el proyector. ¿Puedes ayudarme? Acabemos con esto. Se pone bien loco el carnal, güey. Puedo hablar con él, pero... creo que por lo pronto... ahí lo vamos a dejar. Son las 12:16. Hay más cosas por aquí. Creo que no hay cosas. ¿Y si lo mato? ¿Game over? No. No, no se puede. Está muy loco este rollo. Así que es el proyector. Lo que se encontraron ahí es un objeto de poder también. Lo que generó todo. ¿Habrá sido el proyector el que traía al GIS? Y Jesse se quedó con Polaris. Serían como el Yin y el Yang. Polaris y el GIS. ¿Te enteraste de que el prisionero capturado es el hermano de la directora? ¿Su hermano? ¿Y lo ha traído aquí? Está chismeando en horas de trabajo, hijos de su maíz. Palomas. ¿Cómo se atreven a chismear justo cuando está aquí la directora? Se pasa. Muy bien, bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Voy a... qué chismosa. Sí. Voy a regresar, ¿vale? Regreso, nada más voy a terminar este gameplay para concluir este capítulo. Y nos vamos a platicar, ¿ok? No me tardo, regreso en un minutito. Yo les aviso ahí, en un F5. Nos vemos en un rato, gracias.